¿Qué tal? Muchas gracias a los que se están uniendo a este Facebook Live. En este Facebook Live, bueno, voy a tratar de explicarles algo que hace un momento estuve explicando y creo que es un buen momento para aprovechar y explicarles a quienes estén interesados y tengan un espacio y tiempo dentro del grupo para escuchar lo que quiero mencionarles, y es sobre cómo podemos trabajar con nuestros diferentes render elements y un preset que tenemos en V-Ray 5 para 3ds Max, que es Back to Beauty. Es básicamente reconstruir nuestro RGB color, separando las diferentes contribuciones y poder obviamente ajustar en composición todo lo que nosotros deseemos. Entonces, espero que el audio esté corriendo perfectamente, me estén escuchando bien y bueno, voy a tratar de explicarles de qué se trata esto. En esta escena que ustedes están mirando, yo estoy en la parte de Composite y básicamente lo que yo hago es reconstruir mi RGB color. Este sería, digamos, mi render normal. Este sería mi reconstrucción del color. Y obviamente lo que yo hago es que se tiene que ir agregando como las diferentes contribuciones que tiene nuestro render. Entonces voy a explicarles desde el principio, después pasaríamos tal vez a esta escena. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir una escena que es en realidad muy simple. La mayoría de veces yo les recomiendo que antes de iniciar un ejercicio de este tipo, descubran el flujo de trabajo dentro de una escena muy simple, muy sencilla. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, bienvenido. Y bueno, vale, les voy a explicar entonces en qué consiste Back to Beauty. Back to Beauty es, bueno, aquí tenemos esta escena. Si yo abro mi V-Ray Frame Buffer, entonces, básicamente, y yo hago mi render, vamos a ver lo que va a resultar. Es una escena, les decía, súper, súper sencilla. Tengo obviamente un denoiser, tengo mis lens effects activados. Voy a explicarles básicamente qué es. Cada render, obviamente, se puede separar en diferentes contribuciones, como lo es la luz directa, la luz indirecta, los reflejos, el specular, las refracciones, etcétera. Entonces, estos elementos, pues obviamente nos permiten reconstruir nuestro RGB color o nuestro render, pero con el control de cada una de las afectaciones, de manera que podemos ajustar todo lo que nosotros deseemos. En V-Ray 5, tenemos un preset dentro de los render elements. Voy a ir a mis render elements, voy a desactivar el denoiser, en este caso no lo necesito. Y básicamente lo que hacíamos anteriormente, pues es elegir cada uno de los diferentes render elements para poder agregarlos a nuestro proceso y obviamente poder hacer la reconstrucción de nuestro beauty. Sin embargo, hay demasiados render elements y básicamente esto confunde a muchos de los usuarios. No saben cuál es el que deberían de utilizar o cuáles son los que deberían de utilizar para reconstruir el render que están evaluando. Muchos renders tienen evaluaciones, por ejemplo, de refracción, de reflejos, de subsurface scatter, de atmosféricos, de cáusticas, etc. Entonces, muchas veces se requieren varios, algunas veces se requieren tal vez unos cuatro simplemente o cinco, y con esos podemos reconstruir. En V-Ray 5 nosotros hicimos un preset que se llama V-Ray Back to Beauty. Aquí lo pueden ver. Y básicamente lo que hace es crear los render elements mínimos para reconstruir nuestro RGB color y ya los acomoda en composición desde nuestro V-Ray Frame Buffer. Si yo selecciono V-Ray Back to Beauty, lo agrego. No necesito hacer algo más, simplemente me voy a ir con V-Ray. Voy a pasar a Buckets en este caso y voy a renderizar mi render o mi escena en este sentido. Observen que automáticamente dentro del V-Ray Frame Buffer me voy al área de Composite. Básicamente, este es mi render y este es mi Composite. Y ya tengo los diferentes canales, los diferentes render elements que van a constituir a mi render. Entonces, si yo me voy al RGB Color y despliego los diferentes canales, pues aquí ustedes podrán ver que tengo background, tengo el V-Ray Lighting, que implica, digamos, la luz directa, tengo la luz indirecta, que es mi V-Ray Global Illumination, tengo mi V-Ray Refraction, en este caso no tengo un material refractivo, pero si yo coloco un material con refracción, pues voy a obtener esa información. Tengo aquí Specular, Subsurface Scatter,
Tengo el self-illumination, que también será muy, muy importante. Cáusticas y atmosféricas. El glare está basado, obviamente, porque tengo mis lens effects activados. Entonces, básicamente aquí yo tengo todos los elementos que yo deseo. ¿Cómo funciona la parte de reconstruir mi RGB color o mi render normal? Pues simplemente si me voy a Composite, yo tengo aquí todos estos elementos. Si yo quiero, puedo desactivar o modificar diferentes contribuciones de esta escena. Por ejemplo, si yo quiero, apago los specular de mi render. O bien, la idea de tener separadas las diferentes contribuciones es que nosotros podamos ajustar más o menos afectación de cada una de estas contribuciones. Por ejemplo, yo pudiera subir el valor del specular o reducirlo, o bien pudiera cambiarlo. Si por alguna razón mi specular es blanco y yo lo quisiera, por alguna, no sé, tal vez hacerlo un poquito más cálido, pues puedo modificar, o frío, puedo modificar sus parámetros de esta manera. Es básicamente lo que nosotros podemos hacer en estos, con estos diferentes render elements. Entonces, algo que les voy a mostrar rápidamente es, también me lo preguntaron justo hace un par de horas, que es también trabajar la parte de lo que serían los atmosféricos. Hay una cuestión que yo no entiendo muy bien por qué se hizo así, pero les voy a explicar la cuestión de los atmosféricos. Voy a, solamente para tener mayores referencias, voy a crear por aquí otra esfera, otra más acá, y voy a crear nuevos materiales, como materiales de refracción. Entonces voy a crear un nuevo material de V-Ray. Y este voy a utilizar, digamos, un glass, un cristal tintado. Lo voy a aplicar a este de acá. Y quizás este de aquí lo voy a crear otro material. Este será tal vez un material que tenga subsurface scatter. Bueno, puedo hacer uno que diga chocolate. Vamos a ver. Y asigno el material. Ok. Entonces voy a regresar al V-Ray Frame Buffer. Voy a lanzar nuevamente mi render. En este caso voy a trabajar con IPR. Y si yo me voy a mis diferentes canales, pues ya tengo información de refracción. De reflejo también tengo información. Ahí lo pueden ver. Vamos a ver si subsurface scatter tengo. No tengo, porque aquí tengo entonces translucency. Y bueno, tenemos, tampoco tengo el atmosphere, pero ahorita voy a colocar la parte de lo que sería el atmosphere. Entonces, básicamente, esto es una escena sencilla con las diferentes características. Aquí va la parte de lo que me habían mencionado con el atmosférico. Por alguna razón, muchos usuarios hacen lo siguiente. Voy a salir de mi vista en cámara, me voy a ir a perspectiva y les voy a mostrar algo. Generalmente tenemos dos maneras de crear atmosféricos. A través de nuestro V-Ray Environment Fog, que sería obviamente en tecla 8 dentro de 3ds Max, agregar V-Ray Environment Fog aquí. Lo voy a deshabilitar en este momento y es algo que necesito yo mencionarles. V-Ray Environment Fog me permite capturar todo lo que son los efectos atmosféricos como volumétricos, de luces volumétricas, o sí, también atmosféricos si queremos hacer, niebla atmosférica de profundidad, aerial perspective, básicamente. Lo importante o lo que yo trato de mencionarles en esto es que V-Ray Environment Fog es el que hemos diseñado para hacer producción y para que se pueda contemplar dentro de la composición de los diferentes render elements. Si yo en este momento hago un lo activo, voy a bloquear mi cámara para que sea el que se renderice. No sé si tengo aquí mi cámara. Ok. Y ok, entonces voy a lanzar mi render. Obviamente ustedes ven allí el atmosférico. ¿Cuáles son las características que yo debería de modificar dentro del atmosférico? Pues simplemente es la visibilidad. La visibilidad de un atmosférico está basado
en el fog distance. Entre más amplio sea el valor del fog distance, más mayor visibilidad voy a tener. Sin embargo, aquí ustedes pueden ver algo que es algo que parece extraño. La razón es que mi environment fog está en una altura de 1 metro, porque ustedes podrán mirar aquí los parámetros, es en base a al eje 0 de Z de mis unidades de 3D, de 3DS Max, y simplemente se va a evaluar en una altura de 1000 milímetros, que tengo, son las unidades que yo tengo. Si yo lo coloco en 2000, pues obviamente va a subir, ¿no? Ahí lo pueden ver, ya cubre en su totalidad mi Kernel Box, que en este caso es mi escena, y tengo poca visibilidad. Si yo quiero tener mayor visibilidad, simplemente voy a incrementar el fog distance. Lo voy a incrementar al doble, es decir, si yo lo tengo en 1 metro, lo voy a subir a 2 metros, y entonces voy a tener mayor visibilidad. Si yo lo coloco en 3 metros también, más visibilidad voy a tener. Y esto es algo bien importante lo que les voy a mencionar. Si yo me voy a mis parámetros de Atmosphere, aquí voy a tener mi render element de Atmosphere. Y este render element será bastante útil cuando vaya a hacer composición, por supuesto. Si yo de pronto quisiera no tener tanta afectación de mi volumétrico, o quisiera tener más afectación de mi volumétrico, pues básicamente me iría a la parte de lo que sería mi composite. Aquí tengo el Atmosphere. Yo lo puedo prender y apagar, y también puedo aumentarlo, disminuirlo o puedo colorizarlo dentro de composición. Esto no lo está haciendo en el render, lo estoy haciendo básicamente en composición. Todos mis parámetros de render están acá. Entonces, básicamente podríamos trabajar de esta manera. Ahora, lo que hace un momento me mencionaron fue que muchos utilizan nuestro material de scatter volume para generar volumétricos o crear este fog dentro de nuestras escenas. ¿Cómo funciona esto? Voy a desactivarlo para que más o menos me explique. Voy a cerrar este de aquí. Me voy a ir a perspectiva. Y lo que voy a hacer, déjenme mover mi reframe buffer, es crear, digamos, un box, una cajita aquí. La voy a subir. Y digamos que este es un gizmo, ¿no? Es un contenedor. A este contenedor que corresponde a mi escena, voy a aplicarle un material. Este material generalmente lo vamos a encontrar en materiales de V-Ray. Y vamos a encontrar aquí nuestro V-Ray Scatter Volume. Este material es un volumétrico en shader de un material. Entonces, si yo regreso a mi vista en cámara, ahí no pueden ver algo. Bueno, ya lo voy a hacer así. Voy a volver a lanzar mi render. Solo déjenme irme a la parte de lo que sería mi RGB color. Lanzo mi render. No se ve algo porque obviamente el volumétrico está tan denso. Entonces voy a subir aquí mi scatter radius. Digamos, lo puedo subir a 200. Ahí alcanzan a verlo, 500. Y básicamente están mirando, oh, volumen, aquí no se ve tanto. Vamos a ponerlo en 200 nuevamente. Lo que pasa es que está cambiándose al Back to Beauty. No quiero que se cambie al Back to Beauty. Vamos a ponerlo aquí en 500 ahora sí. Entonces, de esta forma están generando el volumétrico. ¿Cuál es el problema con este método de volumen? Obviamente está basado en una combinación de Subsurface Color y Scatter Radius para poder determinarlo. Podemos hacer exactamente lo mismo con el Environment Fog. El problema que tenemos es que si yo, por ejemplo, por un momento voy a bajar mi render, mi calidad de render. Voy a poner aquí 5 para que se vaya rápido. Y voy a hacer mi render de producción. Si yo utilizo mi V-Ray Scatter Volume, lo que va a pasar es que no voy a tener la información de mi render element de Atmosphere. Si yo me paso acá y les muestro el Atmosphere, no lo tengo. Entonces, básicamente, este sistema no me va a funcionar para hacer composición. Esa es una de las problemáticas que muchos me han mencionado. La razón de tener el V-Ray Scatter Volume es porque tiene fines de shading para materiales, digamos, tipo hielos,
tipo, ¿cómo podríamos? Tal vez una esponja, materiales como muy parecidos a eso, pero no propiamente como un volumétrico, aunque puede ser usado dentro de nuestro RGB Color. Esto es bastante importante mencionar. No todos los casos de composición logran reconstruir 100% nuestro RGB Color. ¿Por qué razón? Porque hay evaluaciones en tiempo de render que tienen una variación diferente que cuando se separan las contribuciones. ¿A qué me refiero con variación? Puede ser que haya casos en las que la reconstrucción la reconstrucción del RGB Color sea un 98%. Siempre será más del 95%. Muy pocas veces he visto que no se pueda reconstruir el RGB Color, pero sí habrá ocasiones en las que haya una ligera variación. Otra cuestión que es muy importante mencionar cuando nosotros hacemos volumétricos utilizando nuestro V-Ray Scatter Volume es que no tenemos transparencia si vamos a hacerlo a GPU. Esa es otra de las problemáticas que nosotros nos vamos a encontrar. Si nosotros tenemos una escena y después quisiéramos hacer una producción en GPU o en modo híbrido, no vamos a poder trabajar porque únicamente el Scatter Volume trabaja por V-Ray en CPU. Entonces, básicamente, si yo quiero lograr mis volumétricos, no sería el caso utilizar este elemento. Voy a ocultarlo. Voy a regresar a mi tecla 8, a mis efectos, y voy a tener el. Voy a aplicar el Environment Fog. Básicamente, con este podríamos también resolver este resultado. Voy a mostrarles algo que es todavía más interesante. Voy a empezar a trabajar con el IPR. No quiero que esté aquí, quiero este. Aquí ya está algo extraño. Vamos a colocar el GI Bounces. Tengo un segundo. Ok. Nada más quiero asegurarme de que esté todo en orden. Y algo está pasando aquí, deme. No sé si sea mi IPR. Voy a quitar. Déjenme eliminar este. Okay, ahora sí. Ah, sigue manteniendo este aunque lo haya ocultado. Listo ya. Algo pasó aquí con mi escena. A ver, vamos a ver. Qué extraño es esto.
Voy a abrir mi bloc de notas porque ya sé qué pasó aquí. Nada más para capturar un... Listo. A ver. Vamos a hacer un reset. Y ya. Entonces nos vamos al frame 2. Ya quedó. A ver, déjenme ver si no pasó algo ya aquí. No, ya creo que está funcionando bien. Ok, entonces voy a leer algo que me mencionen. Sí, back to beauty. Ok, les voy a mostrar un poquito cómo funciona esto. Entonces, solo súper, súper importante. Recuerden, la parte de lo que sería V-Ray Scatter Volume como shader no va a guardar la información de nuestro. Déjame eliminar esto de acá también para que no. De nuestro atmosphere. Eso es lo más importante entenderlo. Ahora, ¿qué más les voy a mencionar? Entonces, en este caso voy a trabajar con el sistema interactivo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a bajar mi luz. Voy a modificarla ligeramente. Que sea un disco. Un radio un poco más pequeño, 150. Voy a hacer una direccional. Punto 65. Algo así. Y básicamente también aquí podemos tener GI encendido. Es exactamente lo mismo. Simplemente tenemos mayor control con la... Tengo una duda de saber por qué si tengo un bug aquí. Ok. Va que va. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, para que quede claro, algo de lo que les estaba yo mencionando es, este es Environment Fog y este es Alba. Vamos a ver si puedo replicar lo que hace un momento. Entonces, voy a agregar mi V-Ray Atmosphere. Empiezo a trabajar y en este caso no tengo ningún problema, tengo el render element, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Entonces me paso a mi perspectiva. Voy a crear mi Scatter Volume. Voy a deshabilitar mi Fog. Cámara. Y simplemente, ay cabrón, ¿cuál es? Creo que es este de acá. Materiales, V-Ray, V-Ray Scatter Volume. Lo asignamos y vamos a ponerle aquí 300. Entonces abrimos nuestro V-Ray Frame Buffer. Hago mi render. Ahí está. Se ve súper denso porque tengo una combinación. Pero el atmosphere no tengo información, era lo que les mencionaba. Nada de esta información tengo. Entonces, si quiero tener mayor visibilidad, pues simplemente voy a ir incrementando mi scatter radius. Y voy a tener más información que yo requiera. Pero la desventaja es que no tengo mi canal de Atmosphere porque así no es básicamente cómo funciona. Entonces, ahora sí, voy a ver si tengo aquí mi bug. Es este. Voy a ocultar la selección. Voy a hacer mi render. Ahí está todo bien. Y tecla 8.
activo mi Environment Fog y ya está el render. Y ahora sí, con el Environment Fog voy a tener mi volumétrico. Entonces, esta es la diferencia principal, que no vamos a poder reconstruir nuestro Duty con el V-Ray Scatter Volume. Esa sería una de las principales problemáticas. Anteriormente voy a tratar de explicarles cómo fue que utilizamos este Scatter Volume. Por acá tengo un videito. Básicamente, esto es lo que podría ser funcional un scatter volume. Voy a leer preguntas mientras van viendo esto. Perfecto, ahí están todos. Entonces, por ejemplo, una buena utilización de un scatter volume es, por ejemplo, tratar de generar elementos que tengan ese volumen. En este caso, lo que hago yo es utilizar un scatter volume en un blend material para poder generar, digamos, como un bloque de hielo. Y eso es, digamos, una utilización bastante interesante, bastante práctica. Ahorita también les voy a mostrar lo que serían los CryptoMates. Ahorita. No, voy a adelantarlo porque a pesar de que está rápido, pues vaya, una utilización del scatter volume es, por ejemplo, tratar de hacer un bloque como un bloque de hielo, ¿no? Obviamente, en este caso era más un look de cartón, pero básicamente nos podría ayudar a resolver este tipo de problemáticas o de situaciones. Lo otro también funciona, sin embargo, ya saben las inconveniencias que tiene de que no se soporta en GPU ni tampoco soporta el render element de Atmosphere, por eso es que no funciona esta característica. Bien, lo que voy a hacer nuevamente es ir a hacer una composición y también utilizar en este caso mi CryptoMate para poder ajustar algunas de las características aquí. Otra cuestión que también es muy importante es mencionarles que ya tenemos, por supuesto, Progressive Caustics, trabajan con el sistema progresivo y esto nos va a permitir tener también volumetric caustics. ¿Cómo funcionan los volumetric caustics? De la siguiente manera: si yo me voy a crear un nuevo material en V-Ray, y este V-Ray Material lo hago como si fuera un cristal. Voy a quitarle el Effect Shadows. Voy a aplicar este material a mi escena. Y si yo abro GI y me voy a Caustics, aquí tenemos ahora Progressive. Es un work in progress, estamos mejorando obviamente esta evaluación, pero lo que va a suceder es que vamos a poder evaluar volumetric caustics, lo cual es bastante interesante. Vamos a darle un poquito de tiempo allí. Espero que no crashe. Ahí se alcanzan a ver. Estos son los volumetric caustics. Y si yo les muestro mi atmosphere, pues básicamente voy a tener este volumetric caustics. Por supuesto que es pesado, bastante, bastante pesado trabajar con cáusticas. Por eso es que mi image sampler le cuesta un poco de trabajo. Progressive Caustics funciona con SketchUp. Lo vamos a tratar de agregar, obviamente. Es una solución que estaría bastante interesante en todas las plataformas.
Y hay algo que es bastante interesante y que les quiero yo mencionar. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que sería CryptoMates para hacer selecciones dentro de composición. Sin embargo, vamos a trabajar también en el modo Progressive. Una de las problemáticas que teníamos para crear criptos era que solo trabajaban a través de buckets. Pero ahora ya podemos estar haciendo, ya tenemos algunas plataformas que están en work in progress o en trabajo en desarrollo para soportar eso. Bueno, básicamente recuerden que también la parte de los atmosféricos hay una cuestión que se llama volumetric acoustics y obviamente funciona de esta manera. Voy a detenerlo por un momento. Voy a parar acá. Voy a regresar a mi material original que tenía mi pelotita. Asegurarme que esté perfectamente. Y voy a ir a la parte de mis render elements. Voy a eliminar el atmosphere. Voy a ir a V-Ray Back to Beauty. Y voy a agregar mis criptos. V-Ray CryptoMate por Material y Jerarquía. Material Name. Vamos a ver si me lo va a dar ahorita con Material Name. Solo para no tener que agregar IDs específicos. Y vamos a hacer nuestro render. Por automático me pasa al área de composite cuando yo trabajo con el. Si yo les muestro acá. Ah, ok, estoy en progresivo, espérenme. No sé por qué razón. Creo que. Ah, ok, es que había abierto de nuevo la. De hecho, aquí está el warning. Que me dice que los criptos no van a estar soportados en Progressive Sampling, en este caso, dentro de 3ds Max, pero ya van a funcionar. Entonces voy a cambiarlo a Buckets. Y vámonos. Sí, necesito crear mi ID, entonces lo voy a detener. Selecciono este. Ok. Y vamos a render elements, cripto. Vamos a cambiarlo y listo ya. Voy a leer algunas preguntas, creo que no hay muchas preguntas. Cosa con esto. Ok, entonces básicamente me voy a Composite, como les mencionaba, este es mi atmosphere y el atmosphere yo pudiera ajustar cualquier situación, por ejemplo, si algo no me agradó, tengan en cuenta que aquí viene todo, incluso GI. Si yo quisiera cambiar el atmosphere, yo pudiera cambiar el tono. Digamos, vamos a hacerlo un poco más cálido. Puedo subir un poquito la fuerza del atmosférico. No coincide el GI, pero entonces al GI le puedo hacer exactamente lo mismo. Lo trabajo un poco más cálido. Si yo quisiera de esta forma, si yo quisiera trabajar en una forma no destructiva, pues simplemente agrego un nuevo layer y con ese pudiera yo trabajar. Puedo bajar incluso la fuerza, pero pero el tono, es decir, puedo bajar la afectación, pero no la fuerza del fog. O sea, yo pudiera hacer esa mezcla. Y básicamente, si yo quiero hacer un ajuste de. ¿Qué podría hacer? Pues de.
saturación o de corrección hacia mi esfera, podríamos trabajar para un objeto. Vamos a suponer, este es mi reconstrucción del beauty. Vean, este es mi render original. Esta ya es mi corrección. Y si yo quiero ajustar alguna cuestión dentro, entonces voy a agregar algo nuevo. Por ejemplo, no sé, aquí voy a agregarle un layer como si fuera un hue saturation. Bueno, no, más bien lo voy a agregar acá arriba. Este no. Eliminar este de acá. Voy a agregar aquí. Y este hue lo va a hacer completo, ¿no? Si yo ajusto porque quiero cambiar los tonos de la esfera, pues lo va a hacer a todo. Si yo quiero únicamente, me voy acá, me voy a los criptos, selecciono uno que sería mi esfera, me regreso a las propiedades y básicamente lo único que voy a corregir es la esfera, ¿no? Entonces, ya sea que yo lo quiera saturar, o corregir o cambiar como un poco el tono. Y es esto lo que hice yo en el proceso de la otra imagen. Me pregunta Marcelo, ¿las máscaras de CryptoMate son más precisas que Object ID, Material ID? Son más precisas que Material ID, pero no son exactamente lo mismo que Object ID. La ventaja de CryptoMate es que puedes llevar transparencias de Depth of Field, de Motion Blur, y eso lo hace mucho más práctico, podríamos decirlo. Pero están basadas en lo mismo que los que la Object ID. De hecho, Object ID todavía sigue siendo una de las herramientas utilizadas en la actualidad. Si no están utilizando criptos, tendrían que ser Object ID. Material ID en realidad solo para secuencias no funcionaría. Material ID, pues muy probablemente para stills que tengan que hacer una selección no tan precisa en píxeles, podría funcionar. Ok, voy a abrir la otra escena y les explico cómo se construyó. Entonces creo que era por acá. Que es con el mismo proceso. Voy a cerrar esto. Y vamos a ver aquí la escena. No sé si ya tenga. Ok, esta probablemente conocen la escena. Algo que es muy importante, voy a mencionárselos porque a lo mejor muchos no lo saben. Y tenemos, obviamente, en nuestra documentación de Chaos Group tenemos los courseware. Entonces, básicamente, si ustedes quieren tener las escenas desde V-Ray 3, V-Ray Next y V-Ray, en V-Ray 5 no hay escenas tal cual, pero sí hay materiales de actualización. Pero si ustedes quieren tener escenas de V-Ray 3 y V-Ray Next para poder hacer los ejercicios que aparecen dentro de nuestro courseware, recuerden que esto es gratuito, entonces pueden descargar toda esta información y utilizarla. Esta escena que yo acabo de abrir, pues pertenece a V-Ray 3 en el ejercicio del V-Ray Frame Buffer, de la interfaz del V-Ray Frame Buffer, que es básicamente esto. Entonces la escena, si les muestro la escena, pues es algo tan sencillo. Simplemente tengo una luz rectangular, una key light hacia mi escena y tengo este resultado. Lo que yo voy a hacer finalmente, pues es utilizar mi crypto y mi Back to Beauty para corregir algunas de las cosas que yo quisiera. Entonces, lo primero que voy a hacer es, según yo ya está bien la escena, lo que puedo yo empezar a trabajar en este caso simplemente es ir a mis render elements, voy a eliminar los que estaban por defecto en la escena, voy a agregar mi V-Ray Back to Beauty y voy a agregar también mi V-Ray CryptoMate. En este caso voy a cambiar a Buckets y voy a hacer mi render. Vamos a ver el resultado. Por defecto me pasa al Composite cuando yo agrego Back to Beauty. Voy a regresar a mi RGB Color para ver todos mis canales. Aquí tengo, quiero ver nada más mi cripto. Aquí pueden ver los criptos. Y tal vez lo que puedo hacer también es lo siguiente. Voy a agregarle aquí lo que les mencionaba. Mi Environment Fog.
Voy a empezar a trabajar. Voy a deshabilitar aquí mi Back to Beauty. Nada más quiero dejar eso de ahí. Y voy a... Okay. Voy a subir la altura nada más. Visibilidad del fog. Muy ligero. Algo así. Entonces, simplemente ya tengo mi resultado. Me voy a mi Back to Beauty. Estoy en Bucket, ya no me acuerdo. Y entonces lanzo mi render de producción. Ya estoy dentro de Composite. Y aquí lo que puedo hacer es ya darle un look un poquito más interesante utilizando mi atmosphere, que aquí lo pueden ver. Entonces digamos que sí, ok, lo voy a hacer con... Voy a cambiar la contribución aquí, de hecho. Vamos a hacerlo un poquito más. Oscura. Algo parecido a eso. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, en este ejercicio queda... yo pudiera ajustar más cosas, ¿no? Obviamente. Pero en esta hoja no se ve como muy contrastada con la mesita de mármol. Entonces yo pudiera hacer algunos ajustes, como por ejemplo curvas o bueno, voy a agregar algo como curvas. Y a las curvas voy a agregarle la información del cripto y voy a seleccionar este y este. Voy a regresarme a mis propiedades y simplemente voy a modificar un poquito mi hoja. Entonces observen cómo me ayudaría muchísimo los criptos para modificar y generar algunos ajustes muy pero muy específicos. Si creo puedo, voy a subir un poquito más esta afectación. Y bueno, básicamente de esto a esto. Se puede corregir algo. No es exactamente lo que yo había hecho al principio. La verdad es que fue larga la sesión. Pero, ok, es que modifiqué la luz. La hice como hace un momento, con un disco y con direccionalidad, para que tuviera obviamente ma mayor fuerza de una especie de lámpara. Pero básicamente es igual, es tener características de corrección. Aquí pueden verlo, en donde se corrigen obviamente para que no queden casi con el mismo tono a través de criptos, ¿no? Aquí lo pueden ver. Si yo les muestro las máscaras, esas son las máscaras de los criptos. Este es el atmosphere. Entonces nos permite, Back to Beauty nos permite tener un control bastante efectivo para poder generar ese tipo de situaciones. Si yo quisiera cambiar, digamos, por ejemplo, voy a hacer otro nuevo ajuste, voy a crear un hue. Entonces voy a trabajar aquí con hue, voy a hacer un cripto nuevamente y voy a seleccionar justo este elemento. Ok, y voy a cambiarle el tono de color a esa taza. Saturarlo un poco más.
que no me va a ayudar mucho ese. No me va a ayudar. Tendría que hacerlo, ya sé dónde, dentro de... Voy a cancelar este de aquí. Me voy a ir a mi... podría ser specular. A mi reflection. Lighting. Oye, hay incluso, ¿no? Este creo que no me ayudó muchísimo. A lo mejor necesito hacer otro ajuste como... Bueno, sí se alcanza a percibir. Entonces aquí lo podemos ver, de esto a esto. Sí, básicamente la idea es evitar Photoshop en el caso de este tipo de ajustes. Ustedes pueden agregar, vamos a agregar, estamos trabajando en el User Experience, obviamente de composición, se basa exactamente en lo mismo de trabajar por capas, por layers. Tiene un sistema de selección de máscaras a través de criptos, a través de multimates. Podemos componer también o integrar algunas máscaras en base a IDs, como Material ID. Vamos a tratar de hacer que sea un poquito más profesional, en el sentido de tener mayores herramientas, mayores posibilidades de composición, pero creo que van a encontrar algo muy, muy útil en el sentido de utilizar el Composite y no tener que salir de la plataforma 3D, ni tampoco tener que exportar antes su render. Eso es bastante interesante. Y recuerden la parte de lo que sería el Environment Fog. Si queremos trabajar tanto en GPU y queremos trabajar para el Back to Beauty, debemos de utilizar Environment Fog y no Scatter Volume. Scatter Volume nos va a dar un resultado bastante bueno, con menos ajustes, va a ser más sencillo de entenderlo, pero si queremos únicamente trabajar en nuestro RGB Color, no estamos todavía soportándolo. Obviamente está en la lista de deseos, también vamos a tratar de que esto suceda en un futuro, pero por ahora me habían preguntado hace unas horas si por qué no funcionaba, ¿no? Y es la razón de que no está soportado para el Back to Beauty ni tampoco para GPU. Esa sería la razón. Sí, exactamente, Marcelo. La idea es tratar de hacer que el flujo de trabajo sea como más transparente, ¿no? No tratar de hacer tantas mezclas. Tengan en cuenta que aquí ya pasa la parte de lo que sería... parte de mi trabajo, parte de nuestro trabajo como artistas digitales dentro del departamento de desarrollo es el user experience, es decir, desarrollar la metodología de uso de un perfil, de un arquitecto, de un diseñador, de un artista digital. Sin embargo, vienen después la parte de lo que serían los trucos, tips and tricks de los artistas. Si ustedes utilizan una herramienta, agregan otra, aunque no estuviera diseñada de esa forma, ya es parte de su feeling, ya es parte su estilo, o es un truco que ustedes han descubierto o han desarrollado para darle una identidad a su forma de trabajar. Entonces eso está perfectamente. Sin embargo, tenemos nosotros que ir en una línea de flujo de trabajo transparente, sobre todo porque tenemos que resolver usuarios de diferentes plataformas y con el hardware. Si nosotros diseñamos algo que esté solo basado en CPU, muy probablemente los usuarios de GPU nos vayan a determinar, obviamente que no estamos haciendo muchas herramientas hacia ese flujo. ¿Se pueden reemplazar los fondos? No propiamente aquí, aunque sí podemos trabajar, por supuesto, nuestro background, el Vray background. Tiene esa idea, y lo que haríamos sería lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo podría yo hacer? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que tú tendrías que hacer? Es, digamos, ir a tu composición y agregar el que aparece como background.
Cuando agregas un elemento de background, tú puedes por defecto ir hacia atrás. Es una imagen que tú vas a utilizar para que vaya al fondo y entonces la reemplazaría siempre y cuando tengas un alfa. Si no tienes el alfa, entonces no lo va a hacer. Y si lo quieres, adelante puedes componer. Digamos, si tú tienes. Déjenme ver si yo tengo alguna imagen. Bueno, voy a meter este HDR. A ver si me lo permite. Esta es la imagen del HDR, pero obviamente, como no tengo alfa, no se ve atrás. Si yo tuviera, por ejemplo, si yo no tuviera el piso, se vería atrás, entonces puedo reemplazar el fondo. De hecho, vamos a hacerlo. Imagínense, voy a eliminar el piso y los muros, ¿no? Voy a dejar este panorama y voy a hacer mi render. Entonces, básicamente lo que va a hacer es reemplazarlo. Según yo entiendo. Ok, que tengo otro material. A ver. Tengo otro piso. Listo. A ver, ahora sí ya. Ah, ok. Tengo que quitar el atmosphere. ¿Por qué razón no lo está haciendo? No tengo alfa. A ver, esperen, nada más déjenme analizar esta escena. Porque no tengo alfa. Background. Ya tengo que tener obviamente mi render. Ahora sí, ya tengo alfa. Y entonces, básicamente lo que tú harías es reemplazarlo siempre y cuando tengamos alfa. Ahí está, este es el background. Entonces, si ustedes están haciendo un render con un HDR, pero quieren cambiar el fondo por un cielo diferente, entonces pueden traerlo acá. Y obviamente ustedes pueden moverlo, vean. Lo suben. Le pueden decir que se ajuste, obviamente, a su. Este elemento. Ponerlo aquí. Para que cubra todo el espectro, ¿no? Que obviamente en este caso es una imagen HDR, pero imaginen que ustedes tengan un cielo. Esa sería la idea. Y lo puedo poner enfrente. Ah, ok. Aquí hay una cuestión, un truco muy interesante. En alguna ocasión, utilizarlo como foreground es, por ejemplo, imaginen tener una imagen que tenga la regla de tercios o que tenga la sección áurea, una regla de composición. Entonces, ustedes dentro del V-Ray Frame Buffer pueden utilizarlo para crear, sin tener que crear las reglas que van aquí dentro de la. Dentro del viewport de 3ds Max. Entonces, en lugar de que ustedes utilicen, digamos que en lugar de que sea un HDR, crean las líneas guías de composición y la utilizan en el V-Ray Frame Buffer como reglas de composición, ya sea simétrica, ya sea golden ratio, ya sea líneas y diagonales y triángulos, ya sea regla de tercios, la que ustedes quieran. Si ustedes tienen una composición Full HD y siempre usan esas reglas, entonces la pueden utilizar dentro del V-Ray Frame Buffer y no dentro del viewport de 3ds Max. Esto funciona exactamente igual si lo quieren hacer dentro de SketchUp, dentro de Rhino, dentro de Maya. Pueden crear sus reglas de composición a través de una imagen y utilizarla como un background. Eso sería bastante interesante. Ok, bueno, voy a quitar esto. Esta es la respondiendo a la pregunta de que Ricardo, ¿saldrá nueva versión de V-Ray este año? No. En realidad lo que vamos a hacer este año es igualar todas en V-Ray 5 con update 1.
Estamos en beta de V-Ray para Maya, V-Ray 5 para Maya. Está muy pronto el lanzamiento. Vamos a tener un nuevo update. Les adelanto que el nuevo update de lo que les había mencionado, los CryptoMates van a poder trabajar con Progressive en el próximo. Aquí está. En el próximo release vamos a poder trabajar con Progressive. Vamos a agregarlo a Corona también, por supuesto. Es la misma tecnología para que trabaje a través de un sistema progresivo. ¿Qué otra cuestión? Pero no, nuevas versiones no, simplemente unificación de todas las plataformas que estamos teniendo en V-Ray 5. Ok, bueno, pues espero que esta. Ya saben que estos son Facebook Live bastante improvisados, siempre lo digo, pero bueno, podemos revisar algunas cosas que están en duda y bueno, quería aprovechar que había explicado. Si alguna vez me lo permiten, si alguien me pide alguna vez una asesoría, le voy a pedir si están dispuestos a que lo streamemos. Y entonces evito replicar las cosas que estuve explicando en una asesoría. Entonces, eso también sería interesante. Si en algún momento quieren que revisemos algo y yo les pido que si lo streameamos, ojalá lo puedan aceptar y de esta manera pues no tengo que replicar lo que estaba haciendo, porque obviamente aquí ya no me acuerdo de lo que me estaba preguntando hace rato esta persona, pero bueno, eso podría ayudar muchísimo. Pues muchas gracias por acompañarme y que tengan una buena tarde-noche. Hasta pronto.